quiero que hablemos ahora en este momento, ¿sabes de qué? ¿De qué? Quiero que hablemos de cosas que tú estabas haciendo bien, que empezaste a hacer para mejorar, pero volviste para atrás. Ay, o sea, tú ibas bien con ese cambio que hiciste en tu vida y la vaina bien, pero ¿sabes qué? Volviste para atrás. Me voy a quedar mal parado en este tema. Entonces, por ejemplo, cosas que empezaste, por ejemplo, yo me propuse, Freddy, en un momento de mi vida, despertarme un 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ojo, yo me propuse, dije, ¿verdad? Freddy, yo le hice vida real como 2 semanas y media, como 20 días le hice. Despertándome, Freddy, despertaba un gobierno de la mañana, un cafecito, un periódico, una chelcha. ¿Vino ya de mediodía? No, no vino nada. Se saltó. Me acosté y yo ya a las 7, y era a las 7 que me iba a despertar, yo decía... Coño, para mí nadie me está esperando. Yo estaba en la opción cuando eso. La opción era a las 12. Todavía a las 10 y media yo estoy bien. Escribo ahorita. A veces escribía antes, pero a veces estaba ya que la opción ya yo le había perdido la molia. Yo escribía a los modofoques. Escribo ahorita. Bueno, qué vaina. Ya tú comentarios de ¿por qué tú le perdiste el amor? Ah, no me pueden cambiar completo el paso. ¿Por qué tú le perdiste el amor a la opción? Vamos. Porque ellos me perdieron el amor a mí. Entonces, cosas que tú estás haciendo bien y después te echaste para atrás. Yo estaba comiendo sano, sano, sano. Ya día que yo digo, como unos friticos y eso, nena. ¿Unos friticos? Claro. Y le doy. ¿Pero qué era comer sano? ¿Qué? Dame un menú de tu plato sano. Por ejemplo, yo nada frito. Nada frito. Ni Raulito Grisanti estaba comiendo más sano que tú. Ni Raulito. Raulito me llamaba a mí, ¿qué vamos a comer hoy? Sí. Nada frito. Tengo tunas. Sí. Cero pan. Cero pan. Cero pan. Cero, no yuca, eso sí lo he respetado. No he vuelto a comer yuca desde diciembre. Mira, yo era yuquero full. Sí. Cero yuca. La papa la he disminuido. Por eso tengo una semana que hoy yo dije, Correa, mirándome al espejo en el carro, la guagua, dije, Correa, ¿qué tú estás haciendo? Yo le entré a un servicio de carne hoy con pan. No iba. La carne estaba bien porque era al carbón. Okay. Pero le dije, estábamos con ese tipo, con pan, el tipo que me atiende, porque yo, claro, como hay uno o dos veces a la semana, claro, él sabe que ahí no, en Villajuana. No te toca pan. Que nunca. Fue que tú le pasaste el menú escrito a él. Y como hace tiempo, tú vas a la semana. Y hace tiempo era guineíto, porque él tiene yuca, guineíto y pan. Sí. Y hace tiempo, él preparó los guineitos. Pan, pan. Y la muchacha dijo, él dijo pan. Y ella le dijo, él dijo pan. Y la muchacha dijo, no, corre a guineíto. Y yo, dámelo con pan. Y al final, con pan le diste. ¡Pan! Pero con pan, pero le di ese pan. Le diste, sí, pan, le diste pan a ese plato. ¡Pan, pan, pan! Entonces, yo iba bien. Te devolviste. Y me devolví. Cosas que estabas haciendo bien, pero le diste para atrás. 809. ¿Cuáles son los que siguen? 809-338-1037. Teléfono para nota de voz y Santo Domingo. Para el Cibao, 809-825-9905. Por Café 94.7. Cosas que estabas haciendo bien y le diste para atrás. Baja el volumen, por favor. Con la pandemia. ¿Aló, buena? Sí. ¿Aló? Con la pandemia. Como tú quieras. Oye, a bebé, ¿dónde Correa? Después que se fue la pandemia, muchacho. Sí, le dio para atrás, se quitó. Cosas que estabas haciendo bien, pero le diste para atrás. Dime, Freddy. Oye, pero yo estaba haciendo pechada en la casa. Yo tengo una habitación que tengo algunas cosas ahí, pero en un Freddy, escritorio. Una... Pero sí. Freddy, mi amor. No, pero ajá, pero hay que mantenerse en forma. Ajá. 2 semanas, duré. Y ahora tiene un dolor en el cuerpo que yo me quería morir. Sí. Digo, lo llevo ahí para que me inyecten, porque esto no puede ser verdad. ¿Y en tu el casa, cuerpo no duele tanto. ¿Y en tu casa qué te decían cuando venían a papá haciendo no, pechada? No, mal, los hijos me decían, yo voy, papi, yo quiero. Sí, me hacían coro. ¿Hacer pechada? Sí, la mujer mía yo veía que a veces se le aguaban los ojos, pero yo no sabía por qué. ¿Por qué? ¿Y por qué era? Pero yo me iba a se morir. Se le va a morir en los brazos. Porque ella tenía que cargarlo cada vez que él terminaba. Cuando él decía, terminé, ella iba a ella estaba ahí, no era para hacer ejercicio, era por si se caía. Era por si yo me caía. Y yo no entendía y eso. Y la incoherencia de tu esposa, de que. Diablo, el susto que me he dado. No, la incoherencia de tu esposa, que te dice, de que. Tú te pones ahí para yo tener que estar lavando ropa sucia. Sí. Mi amor, si la está lavando porque está sucia. Oye, y que poneme a lavar ropa sucia. De su cuenta. Baja un poquito el volumen y dime luego, cosas que estaba haciendo bien y le diste para atrás. Yo tenía una brechita en mi casa, por la ventana. Y yo dije, no, esto no es de Dios, yo estoy abusando, esa vecina es mi amiga. Y solté eso. Año, me levanté con la vena en la frente a las 4 de la mañana. Para atrás otra vez. Llévate. Parecía un Saiyajin. Llévate ese charlatán.
cosa que yo estaba haciendo bien y le di para atrás. Yo estaba jugando el 69. Jugando y llamaba a mi lotería, jugaba el 69. ¿Y por qué le diste para atrás? Porque tiran el 13. El 13, no me era que tira. Era ese. Bien. Ese era que uno nunca sabe dónde uno va a caer. Cosa que estaba haciendo bien. ¿Sabes qué dijo el ciego, verdad? ¿Qué? Que él no veía bien porque a él lo estaban poniendo. Pero, de su cuenta buena. Mi hermano Correa, ¿cómo va todo? Entonces quiere decir que cuando yo haga los sancochos no se le va a poder echar yuca. Explícame a ver. No, perdón, no, tú lo puedes echar, yo creo que me la voy a comer. No, no invita a Correa, que eso no, es no, 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 no. Correa no, se la saca, ¿cómo entonces, se la saca? Perdón. Él, entonces, el sancocho tiene el caldo, carne, auyama, guineíto, plátano, y maíz. Y tú vas afuera por una yuquita. ¿Y quién? Sí. Oye, hijo, hola, ¿quién eres tú para estar sacando esta yuca aparte? No, que no la saque, que me la dije, yo la saco yo. Correa se la saca. Tú, en este país te quieres burlar. A ti hay que darte mucho privilegio. Hay que sacarte la yuca. Sí, sí, sí. Hay que dejarte abierto hasta la 10. ¿Ves? ¡No, no! Frank, el morbo era. ¿Por eso porque te botan de la seta? ¿Por qué te botan de la seta? Yo me fui porque no pagan ahí. De su cuenta, güey. A mí no me pagaban ahí. Buenas tardes. Sí. Manuel Polanco, Correa contigo siempre. Adelante, hermano, gracias. Tú con Correa, pero la policía no. Bueno, me voy a quedar callado. Este bloque se llama Elenco se burla de Correa. Lo estoy disputando aquí. Ay, se fue Manuel. Se fue. Correa. Ey. Dale. Me llevé de ti. Ajá. Tenía una bola fija, pero le di para atrás. Y no es bueno. Correa, explícale con el público. Las bolas fijas, cuando tú llevas una bola fija a una dama, tarde o temprano ella va a llegar con una situación sentimental y tú la vas a aconsejar a poner la mano en la pierna. Le va a decir, no te pongas así. Tú sí estás linda hoy, te cortaste el pelo. Y en la casa no se lo dijeron. Ay. Y si eso es una bola fija, sacrifíquese y compre un carro. A la mujer que le da su bola. Sí, porque es que le da mucha pena a uno. No me ligue dos cosas al mismo tiempo. La mujer mía nada más coge una bola fija, así con un hermano de ella que trabaja en el mismo. Nada más con él. Yo voy a soltar la chelcha con Correa. Yo voy a soltar la chelcha con Correa. ¿Por qué? Para que no me apene ese. Además, el Perris. El Perris. Es el Perris. El Perris. Cosas que estaba haciendo bien y le diste para atrás. Y también agrégale, búrlate de Correa. Sí. Buena. Dale. Soy Manuel, me trancaron el teléfono. Sí, fue sin querer. Cuenta, Manuel. Fue Correa, que está aburrido. ¿Tú sabes que yo iba bien? Ajá, dale. ¿Y qué pasó? Que dejé de fumar. Ajá. Pero a los 2 meses volví a fumar. No, déjate. Eso es. Déjate de ¿Pero eso. Qué es lo que se está metiendo, Manuel? No, 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 Manuel, no, no Manuel, no. Fue un cigarrillo. Cigarrillo. Bueno, pues Manuel, que hable, porque ya yo estaba pensando que era que Manuel estaba dando una droguilla. No, no, no. No, no. Manuel es nosotros, señores. Así no. De eso, Manuel es de la ponte casa. Ponte una promoción ahí. Tiro cualquier vaina. No, ponte cualquier vaina para buscar a la chica de los viajes, para que hablemos de viajes, porque es una falta de respeto. No, pero es que me tengo que ir, que estoy tarde. Dime esa última llamada, entonces. ¿Qué programa es? A favor, no me repita eso de Manuel, que me da risa. Favoritas con Juan TH. Porque que Manuel es un tipo, no, llévatelo. Manuel es un tipo muy serio, no me repita eso, a favor, que me voy. Tú sabes que por la voz de Manuel. No, Manuel. Dijo, yo dejé de fumar. No, Manuel estudió en Rusia y todo. Rusia. Pero Putin es de Rusia y Putin le abrió la puerta a medio país para que se dé su droguita. ¡Exactamente! Corre y viene al hogar.